Puedo escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar. Ni por fuera. Bueno, José, aquí estamos en la reunión de Peña Madridista. Es impresionante el ambiente que hay, ¿eh? Sí, sí, esto es increíble, la verdad. Muchísima gente venida de todos los puntos. Y es un placer estar aquí con todos los madridistas. Sí, sí. Es el ambiente más puro y más madridista. Existe. Madridismo, además, directo, ¿eh? De la gente que lo vive en las peñas, ¿eh? Eso es. Bueno, a gozarlo, ¿eh, José? A gozarlo. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Me perdí en un cruce de palabras. Me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado, y alguien dijo no, 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 no. Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Es verdad que es un honor estar entre este grupo de amigos que ya somos desde hace muchísimos años. Este año veréis que hemos venido reforzados y bien reforzados. Con una leyenda de baloncesto. Con un jugador excepcional, único, que ha hecho historia en nuestro club. Pero que veréis que hablando y sobre todo como persona es todavía muchísimo mejor que como jugador de baloncesto, que es casi imposible, que es Clifford Lewis. Yo, os por favor, hoy es un homenaje a la novena, darle un fuerte aplauso a nuestro amigo. Siempre lo queremos todo, queremos ganar siempre. En el Madrid hay que ganar hasta los entrenamientos. Y el que no, no es madridista. Y cuando alguien me preguntaba, ¿pero se puede firmar un empate? Jamás. El Madrid siempre sale a ganar y a por todo, pero no siempre se puede. Y luego siempre hay algún periodista, siempre del mismo medio, también es verdad, que luego lo critica. Pero me da lo mismo, porque yo vengo a hablar para amigos, para madridistas. No somos solamente el mejor club del mundo, somos la institución deportiva más prestigiosa del mundo. También lo somos. Y estamos orgullosos de serlo. Yo creo que a todos nosotros nos ha emocionado la entrega, la calidad, la forma de jugar y la forma de dirigir de este pedazo de entrenador que yo creo que tenemos afortunadamente, se llama Zinedine Zidane, que nos va a dar grandes satisfacciones. La verdad, gracias por todo, porque sin vosotros esto no es posible. Hoy somos un poquito más grandes, somos un poquito más merengues y tenemos el corazón aún más que en el Real Madrid. Mi querida esposa, y para mí es un placer enorme estar aquí entre madridistas. Sois grandes, sois muy grandes lo que estoy viendo, pero por un motivo muy especial. Sabemos lo que es ser madridista aquí en Cataluña. No es tan fácil. Y entonces, pues, eso, por eso me gusta hablar de nuestro club como una gran familia. No somos más que un club. No queremos ser más que un club. Como algunos. O como algunos. Nosotros lo que queremos ser es una gran familia.